Con la retirada de los últimos rayos de sol, la noche avanza extendiendo un manto de silencio por el bosque mediterráneo. Amparada por la incipiente oscuridad, una figura avanza sigilosamente. Con la noche ha comenzado la búsqueda de alimento del gran felino ibérico. Sus sensibles oídos han localizado la presa. Con la mirada fija en el conejo, el lince espera el momento idóneo para desencadenar su ataque. Velocidad, sorpresa y precisión. Cuando estos tres factores se unen, el lince es infalible. Después de dar muerte al conejo gracias a la fuerza de sus mandíbulas, en esta ocasión lo entierra para comerlo después. Hoy ha sido un día productivo y hay que saber administrar el alimento. El lince camina internándose en ese bosque mediterráneo, del que sin duda es el depredador más representativo. Desde hace varias décadas, el lince ibérico se encuentra en una situación crítica de extinción. Y hoy, sin duda, se ha convertido en todo un reto sacarlo adelante. Para recuperar la especie, se ha abordado un ambicioso plan de cría en cautividad y prácticamente toda la población se encuentra controlada. En este capítulo mostraremos por qué se ha llegado a esta situación, cuál es el escenario actual y cuáles son los programas que se están llevando a cabo para recuperar a esta especie. La dependencia de esta especie del bosque que habita es absoluta. En él encuentra la base de su dieta, el conejo. Y la cobertura vegetal que le proporciona la seguridad para su descanso diurno y la posibilidad de resguardar a sus crías. Dentro de las líneas de trabajo del Ministerio, una de las que mayor atención ocupa es la conservación de especies amenazadas. De hecho, la Ley de Conservación de Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres aportó por primera vez la idea de conservación activa, otorgando a las especies amenazadas un tratamiento especial. Desde entonces hasta hoy, el Ministerio se ha involucrado en el desarrollo de estrategias, ha elaborado el catálogo de especies amenazadas, se ha adherido a convenios internacionales para proteger dichas especies, pero por citar algunas de las actuaciones que están dentro de un objetivo común, que es velar por la biodiversidad de nuestro país. Durante siglos, el lince ibérico habitó las zonas boscosas del centro y suroeste peninsular, compartiendo con el hombre el mismo territorio de caza. Cuando las presas disminuyeron, el hombre adjudicó al lince el papel de enemigo y de alimaña. Un animal al que no le cabía más futuro que una extinción implacable. Su caza llegó a estar recompensada. No en vano, hasta hace poco más de 30 años estaba incluido en la lista de especies dañinas para la caza menor. Incluso alguna familia burguesa gaditana lo utilizó como animal de compañía, como muestra esta fotografía fechada en 1890. En los años 60,
Su hábitat ya se reducía tan solo al suroeste de la península, con una superficie aproximada de unos 60.000 kilómetros cuadrados. En la década de los 80, los 1.000 individuos existentes se repartían por un área 5 veces menor, que apenas llegaba a los 12.000 kilómetros cuadrados. El hábitat, hoy en día, se reduce a pequeños islotes de Andalucía, y su presencia no es segura en reductos de Portugal y Extremadura, aunque sí parecen seguros los avistamientos en Castilla-La Mancha. Los factores que inciden sobre la pérdida de la especie no son homogéneos en las dos zonas que quedan ahora mismo de Doñana y Andújar, pero sí son prácticamente iguales, ¿no? Yo desde luego pondría en primer lugar la falta de conejos. Si hubiera una densidad adecuada de conejos, las poblaciones de lince serían mucho mayores y aunque tuviéramos pérdidas por otras causas, no serían tan significativas o incidirían tanto sobre la población como en estos momentos donde el número de lince es muy pequeño y claro, cualquier animal que muere por otras causas, pues se nota muchísimo en la especie. Yo por eso pondría, luego pondría quizás los atropellos, pero más ligado al área de Doñana. En Andújar no hemos tenido demasiado, porque claro, la intensidad o la densidad de carreteras que hay en la zona de Andújar es muchísimo menor. En Doñana además hay una actividad económica importante, una actividad agrícola importantísima, actividad turística también, que promueve que haya ese movimiento de vehículos, difícil además de eliminar y que no podemos eliminar. Habrá que ordenar, habrá que regular, pero no podemos eliminar, la gente tiene que seguir viviendo, es evidente. Y luego, bueno, quizás la pérdida de hábitat, que también afecta no ya a las poblaciones o al núcleo de Sierra Morena, donde el hábitat está bastante bien conservado y la previsión que yo pienso que futura es que siga así, porque son fincas de caza mayor, donde no tienen otros aprovechamientos y se están limitando ahora a eso, son rentables y por tanto no creo que cambien ese sistema, pero sí en Doñana también, esa misma presión agrícola está haciendo que algunos terrenos forestales o semiforestales se estén haciendo cambios de cultivo y eso está haciendo pérdida de hábitat y fragmentación de los hábitats actuales. Un macho adulto puede llegar a los 15 kilos de peso, mientras que las hembras alcanzan los 10 kilos. Su aspecto físico se caracteriza por su apariencia robusta, patas largas y una cola corta con una borla negra en el extremo, que suele mantener erguida, batiéndola en momentos de peligro o excitación. Las orejas están rematadas por unos característicos pinceles de pelo negro y rígido, con los que quizá rompe la redondez de la silueta de su cabeza para favorecer el mimetismo con el entorno. El color del pelaje varía según los individuos y las poblaciones, oscilando entre el pardo y el gris amarillento, con un moteado oscuro en todos los casos. Un último rasgo característico son las almohadillas de sus patas, que le permiten desplazarse casi en silencio para atacar a sus presas sin que éstas perciban su presencia. La técnica utilizada habitualmente es el acecho, acercándose poco a poco, con gran sigilo, sin dar una sola señal de alarma a su presa. Solo se abalanzará súbitamente cuando la distancia sea la idónea, catapultándose en sus poderosas patas traseras. Cuando los conejos son abundantes, constituyen hasta el 90% de su dieta. Si la presa es capturada en espacio abierto, es transportada a la maleza para allí devorarla con tranquilidad. Menos utilizada es la espera, en la que el lince se aposta en las proximidades de los vivares del conejo, esperando pacientemente a que éste aparezca. Sea cual sea la técnica de caza utilizada, la muerte se produce mediante una precisa dentellada en el cuello.
Si el intento no acaba en éxito, lo cual ocurre en más de un 50% de los casos, no malgasta sus energías persiguiendo a la presa. Sencillamente, esperará una nueva ocasión que le sea más propicia. En contadas ocasiones, cuando las probabilidades de éxito compensan el intento, se decide a cambiar el tipo de presa. La pretensión de la perdiz de remontar el vuelo se ve truncada por el gran salto del lince. Con sus afiladas garras derriba al ave, que ya en el suelo no tendrá escapatoria. Desde la primera alerta dada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza en 1986, la gravedad de las alarmas no ha dejado de crecer, hasta que en 2002 se declaró al lince como especie en peligro crítico de extinción. Desde entonces se realizan los estudios más rigurosos sobre el número real de individuos y la superficie ocupada en la que aún existen posibilidades de reproducción. Yo creo que ahora mismo, con el nivel de implicación que tenemos, no solo de la administración, sino de ONG, de asociaciones de cazadores, de propietarios, que nos están facilitando un montón el trabajo, tenemos dinero, tenemos un proyecto que nos han aprobado con todo lo que hemos pedido. Si se nos ha olvidado algo, es culpa nuestra. Tenemos un sistema que funciona en cuanto a la recuperación de las poblaciones de conejos, que es el alimento fundamental del lince. Si tenemos un poco de suerte en cuanto a que la enfermedad hemorrágica vírica todavía no tiene un control que nos respeta hasta cierta medida y conseguimos incrementar las poblaciones de conejos por encima de un nivel, yo creo que sí. Hábitat adecuado para el lince hay muchísimo, no solo en Andalucía, todo Sierra Morena, sino en Castilla-La Mancha, Extremadura, en Portugal, es decir, sitios donde reintroducir tenemos. Para censar a una especie tan esquiva como esta, es imprescindible utilizar técnicas como el fototrampeo. Esta técnica emplea la orina de linces cautivos para atraer a los ejemplares en libertad hacia un dispositivo que, al ser pisado, acciona una cámara fotográfica. La imagen tomada no solo prueba la existencia de ejemplares en un lugar determinado, sino que ayuda a su estudio e identificación. También se ha utilizado un marcador genético específico que permite diferenciar, a través del análisis del ADN mitocondrial, las heces del lince ibérico de las de otra especie. Con estos instrumentos, desde el Grupo de Trabajo del Lince, coordinado por el Ministerio de Medio Ambiente, se auspició la realización de un censo en el que participaron las comunidades autónomas. Los resultados del estudio presentado en 2002 no fueron ni mucho menos optimistas. En una superficie estudiada, cercana a los 400.000 kilómetros cuadrados, únicamente se evidenció la presencia de apenas 200 individuos, de los cuales tan solo 35 eran hembras reproductoras. Además, el grado de fragmentación de las poblaciones era tal que solamente dos de ellas, situadas en Andújar Cardeña y en Doñana, eran susceptibles de supervivencia y reproducción. En ambas zonas, casi el 90% de la población de la especie se encontraba asentada en fincas privadas dedicadas a la actividad cinegética. Tradicionalmente no ha existido una incompatibilidad entre la caza mayor de ciervo, jabalí, con el mantenimiento de las poblaciones de lince.
El problema ha sido fundamentalmente la falta de alimentación de los linces, con lo cual ahora los programas de recuperación del lince no entran en colisión con la actividad cinegética de las fincas, en la medida que las labores que se van haciendo de mejoras selvícolas, abonado, siembra, no inciden sobre la caza mayor, y cuando se establecen cerramientos para la suelta de conejos se localizan en situaciones en las fincas que obviamente no molestan al desarrollo de la caza mayor. La perspectiva de futuro para el lince ibérico era casi inexistente. Sin embargo, en 2005 se abrió una nueva vía de esperanza. Tras años de investigación, el nacimiento en cautividad de los tres primeros cachorros del lince ibérico supuso un hito en la historia del conservacionismo y un punto de inflexión en la evolución de los últimos años. El nacimiento de Brecina, Brisa y Brezo en la primavera de 2005 se consiguió gracias al programa de conservación ex situ del lince ibérico, integrado en la Estrategia Nacional para la Conservación del Lince Ibérico y en el que colaboran entidades autonómicas, nacionales e internacionales. El equipo multidisciplinar de profesionales responsable del primer nacimiento está encabezado por la doctora Astrid Vargas, la cual anteriormente había dirigido con éxito el programa de cría en cautividad de los turones de patas negras en Estados Unidos. Dentro del plan de cría, nosotros como podemos apoyar es viendo cuán viables son los cachorros de camadas mixtas, Doña Ana y Sierra Morena. La primera camada mixta la conseguimos el año pasado y este año hemos conseguido dos más. Entonces ahora mismo hay cinco animales mezclados de las dos poblaciones que están sanos, viables, que no se ve que haya depresión por exogamia, no por endogamia, sino que se hayan separado genéticamente tanto las poblaciones que fuese difícil que combinasen bien los genes. De momento parece que eso en cautividad se está consiguiendo. Los animales en cautividad son controlados de forma continua mediante sistemas de videovigilancia que permiten el seguimiento en detalle de su comportamiento. Sus objetivos principales son evitar accidentes, estudiar sus conductas sexuales y evaluar las compatibilidades entre los distintos ejemplares. El seguimiento durante el periodo de crianza de los cachorros es especialmente crítico, ya que en los dos primeros meses de vida son comunes las peleas y agresiones entre los pequeños. Un nuevo empuje a los planes de recuperación está determinado por la entrada en funcionamiento del Centro de la Aliseda en la provincia de Jaén, llamado a erigirse en pieza fundamental del proyecto de cría en cautividad desarrollado por la Junta de Andalucía y el Ministerio de Medio Ambiente. La cría en cautividad se basa en ejemplares nacidos en cautividad y en ejemplares extraídos del campo. Tengo que aclarar primero que nosotros no extraemos del campo alegremente, sino que lo que hicimos primero fue hacer un encargo a la Estación Biológica de Doña Ana para que nos estudiara el efecto de las extracciones de lince tanto en Doña Ana como en Andújar, y que nos determinaran un número que no fuera afectara a la población natural, ¿no? Entonces nosotros siempre hacemos las capturas en función de ese estudio. Luego, cuando llegan a cautividad, sí, los que han nacido en cautividad quizás son más manejables porque han estado más manejados desde que han nacido, pero generalmente no hay mucha diferencia. El lince ibérico, yo creo que uno de los problemas que tiene es que se cree el rey, ¿no? Y como rey que es, inmediatamente toma su territorio como rey y tú eres alguien que está allí, pero no se defiende de ti, no te tiene, y por tanto el comportamiento es prácticamente igual. En cuanto a la incorporación a la reproducción, lo hacen también, ¿no? Se adelantan un poco respecto al campo, lógicamente, porque las condiciones fisiológicas de alimentación, etcétera, aquí están perfectamente controladas. En el campo no es así, por tanto pueden entrar en madurez sexual antes, incluso llegar a los 2 años de haber cópula. Con 2 años los ejemplares, en el campo no es así, 3, 4 años, ¿no? Pero no hay mucha diferencia, ¿no? No hay mucha diferencia, sobre todo si las instalaciones son adecuadas, tienen los requisitos suficientes, psicológicamente están bien, porque tienen su juego, etcétera, etcétera, y se desarrollan perfectamente. Se confía en que la cría en cautividad pueda proporcionar en unos pocos años la suficiente abundancia de ejemplares que permita ir repoblando algunas zonas propicias. Pero esta es una esperanza sobre la que pesa la incertidumbre y de la que solo se han escrito las primeras páginas.
Por su parte, el proyecto LIFE, patrocinado por la Unión Europea, representa uno de los máximos exponentes del esfuerzo conjunto de las instituciones públicas. Este proyecto intenta solventar los principales problemas a los que el lince en libertad debe enfrentarse. El más crítico y determinante es la falta de alimento. La recuperación del conejo, especie que está en el punto de mira de más de 40 depredadores, se ha convertido en indispensable para la salud de la fauna ibérica en general y del lince en particular. Las acciones se centran en la mejora de las poblaciones existentes, construyendo cercados de cría, zonas de alimentación y realizando un control estricto sobre sus principales depredadores. Además, se pretende reintroducir el conejo en las zonas donde las enfermedades han causado su práctica desaparición. Respecto a los cercados de alimentación suplementaria, tuvimos una discusión en el seno del grupo de trabajo del INCE, que bastante intensa, ¿no? Porque es una herramienta importante que desde el principio vimos que era fundamental el poder utilizarla, pero también era necesario determinar cuándo y cómo y por qué. Entonces se hizo todo un protocolo que básicamente se limitaba a aquellos casos donde detectáramos que había una hembra que tenía cachorros y que además la densidad de conejos eran bajas y que podíamos suplementarle, no alimentarla artificialmente a diario, sino suplementarle una comida para que garantizáramos que esos cachorros salen adelante. Con la construcción de vivares artificiales como base para las nuevas poblaciones y el uso de cercados de aclimatación para evitar la dispersión y la acción de los depredadores, se están obteniendo excelentes resultados. Y este conjunto de actuaciones pues está financiada en su totalidad por el Ministerio del Medio Ambiente, en el sentido de que está plenamente motivado para la defensa de la especie. Nosotros en concreto no estamos incluidos en el proyecto LIFE que hace poco presentó la Junta de Andalucía, pero llevamos una colaboración y vamos en paralelo con ellos, de tal forma que las actuaciones que nosotros desarrollamos son prácticamente homólogas de las que hay incluidas dentro del proyecto LIFE y apoyamos al proyecto LIFE dentro de nuestras posibilidades. También bajo el amparo del proyecto LIFE se prevé la creación de corredores y la identificación de zonas de conexión que favorezcan la relación entre poblaciones de linces y áreas de alimentación y refugio que mejoren la reproducción. Lo que hemos hecho ha sido seleccionar cuatro zonas en Andalucía. Hicimos un estudio mediante un GIO, un sistema de información geográfica. Salieron muchas zonas con hábitat adecuado para linces, pero luego le metimos una variable que no está en los GIS, que es la densidad de conejos, las poblaciones de conejos. Hicimos censos y en aquellos lugares donde las poblaciones de conejos eran bajísimas, inmediatamente, por muy bueno que fuera el hábitat, lo descartamos, porque incrementar desde cero hasta 3, 4 o 5 conejos por hectárea que necesita el lince es complicadísimo, necesita mucho dinero y tal. Al final seleccionamos cuatro zonas en Andalucía, una en Sevilla, dos en Córdoba y una en Jaén. Y ahí además queremos hacer todo un trabajo previo, porque no es soltar los cachorros, es hacer todo el trabajo previo. Desde que la gente esté de acuerdo, los habitantes de la zona, el preparar el hábitat, mejorar las poblaciones de conejos, etcétera, etcétera, para que cuando la cría en cautividad dé sus frutos, nosotros por otro lado el campo también lo tengamos preparado. Tiene que coincidir las dos cosas en el tiempo. A su vez, la detección de áreas de atropello, la eliminación de pozos, cepos y lazos y la construcción de pasos de fauna tratarán de reducir la mortalidad por causas no naturales. Con estas medidas, junto a los convenios con propietarios y titulares de cotos, se espera conseguir el aumento de las poblaciones de Doñana y Andújar Cardeña hasta garantizar su viabilidad a largo plazo. Las primeras sueltas de linces nacidos y criados en cautividad están proyectadas para el año 2010. La razón de que haya que esperar una serie de años para esto
es que necesitamos un núcleo óptimo de reproductores en cautividad que nos ayuden a mantener la diversidad genética. Nuestro objetivo es mantener el 85% de la diversidad que existía en el campo en el año 2004 durante un periodo de 30 años. Para esto hacen falta 60 reproductores en cautividad y según las proyecciones demográficas alcanzaríamos esos 60 reproductores en el año 2009, lo que significa que los cachorros nacidos en el 2010 podrían empezar a destinarse a proyectos de reintroducción. Bosque y Lince seguirán uniendo su suerte, resistiendo a duras penas a la arrolladora y destructora acción del hombre, que cercena los espacios naturales, privando de hogar, alimento y futuro a gran cantidad de especies que forman nuestro valiosísimo patrimonio natural. Mientras científicos y profesionales continúan su labor, el lince sigue campeando ajeno a las amenazas que se ciernen sobre su futuro. Pasarán muchos años antes de que podamos contar que la población de esta especie se ha recuperado definitivamente. Ojalá que la concienciación, el respeto y los éxitos en la recuperación no hayan llegado demasiado tarde para el mayor de nuestros felinos.